Bienvenidos a otro video más de Last Day on Air. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, han pasado creo como, no sé, 2, 3, 4 días sin hacer videos. ¿Por qué? Porque estaba de viaje, acabo de volver y hoy en la mañana ya empezamos con los videitos. Tenemos un montón de tareas, ¿eh?, para empezar a hacer. Fíjate que tenemos varios días. 1, 2, 3, 4, 5, como 6 días más o menos. 6, 7. Ahí está. Este es el último. 7 de tareas que deberíamos empezar a hacer. Obviamente no las voy a hacer todas porque quiero ir dejando material para ir haciendo distintos videos. Pero vamos a empezar con algunas tareitas, las vamos haciendo, las vamos compartiendo y vamos completando los puntitos. Acá lo de siempre, ¿no? Había que visitar acantilados de piedra caliza, simplemente venimos, ahora mato y limpio absolutamente todo, ya me llevo materiales, me llevo puntitos y por supuesto la tarea completa. Lo bueno de tener varias tareas es que podemos ir completando algunas y sin querer vamos completando otras. Por ejemplo, tenía que venir a acantilados de piedra caliza, ya la completé, pero también tengo que matar a 10 zombies en acantilados de piedra caliza. A eso hay que sumarle que también hay que matar 5 abominaciones tóxicas, también la podemos completar. Y tenemos otra misión que dice llega a torres de piedra caliza, que está al lado de acantilados. Así que por supuesto siempre vamos mirando absolutamente todo lo que tenemos que hacer para que podamos hacer muchas misiones de un solo viaje y por supuesto ahorrar energía. Y bien, ya hemos estado completando algunas misiones. Primero, matar 10 zombies en acantilados de piedra caliza. Después hemos ido hasta torres de piedra caliza. También hemos matado un par de zombies tóxicos. De 15 ya hemos matado 8. Y luego hemos visitado acantilados de piedra caliza. Ahora, por supuesto, sigo buscando algunas cositas que yo pueda ir haciendo. Y como podemos ver, ahí dice consigue 2 habilidades. Bueno, ya tengo las habilidades para conseguir. Por este motivo es que yo cuando tengo una subida de nivel no la cambio automáticamente. ¿Por qué? Porque en algún momento me va a pedir esto, entonces ya lo puedo ir aprovechando. Vamos a aumentar nuestra salud un 6 y ahora también tenemos otras más, ¿eh? Tenemos la pescador, que por supuesto la vamos a elegir. Básicamente, ¿por qué la elijo? Porque mientras ya más rápido saquen las moradas, que son las más difíciles, ya después me van a ir quedando supuestamente las mejores. Así que pescador ya la tenemos. Listo, y ya tengo la misión completada, la tarea completada, y estas las voy a dejar, no las voy a tocar. ¿Por qué? Porque básicamente si después me llega a pedir alguna otra vez conseguir una habilidad, yo ya la voy a tener ya preparada. Ahí tenemos nuevas cositas que podemos ir haciendo. Y ahora, ya que estamos en la base, vamos a mejorar 8 paredes hasta el nivel 2. Y bien, sin querer hice 2 misiones. Tenía que hacer 4 paredes de nivel 2 y 4 más después me pidió para hacer. Así que bueno, sin querer hice 8 paredes, completé la primera misión que era 4 y la segunda que era 8. Así que ahí al toque estuve completando otras misiones más.
Ya que estamos en la base, tenemos otra misión, fabricar pinchos. Después de eso, ve a la fábrica. Así que esas dos misiones también las podemos hacer muy tranquilos. Ya tenemos todos los materiales, ahí hacemos un pinchito, entonces se escucha de fondo el sonido de tarea completada y yo este, ya que lo tengo acá encima, no lo voy a poner porque me sirva, sino simplemente porque va a quedar lindo en este lugar. Ahí está, lo dejo mirando para afuera y ahora nos vamos a la fábrica. Bueno, afortunadamente solo decía ve a la fábrica, así que ya estoy acá adentro. Por ahora no voy a hacer mucho porque mira, estoy todo mugriento, no tengo ningún arma, no tengo nada con qué atacar, así que por lo pronto voy a estar guardando esto para la próxima, ¿no? Pero ya que teníamos que venir y solamente eso ya me contaba, ya la podemos completar. Otra cosa que tenía que hacer era visitar la granja antigua. Por supuesto, ya estamos en este lugar, a ver si tengo algo para dejar. Bien, esas cositas no hay ningún problema, las puedo dejar. Acá creo que me quedó una ametralladora, sí, esto lo voy a dejar por acá porque sinceramente no me molesta. Voy a ver si ya me contó la tarea. Sí, ahí está, solo era visitar la granja antigua. Por ahí me dice que tengo que matar 10 zombies en la granja, pero bueno, pues ya cuando termine el puente voy a matar esos zombies un poquito más adelante. Capaz que eso lo dejo para otro video. Para ir a la granjita ya hay que llevar algunas cositas extra, así que estaría bueno entonces hacer un video. Y también en el búnker alfa ya me dice que tengo que matar 20 zombies en el alfa y ya con eso vamos a estar consiguiendo otra tarea más, así que eso ya queda para otro videito. Y aprovechando que me acaba de salir el comerciante, ahí dice haz un trato con el comerciante para que aparezca el comerciante, necesitas una radio que funcione. Yo justo ya la había reparado la radio, así que vamos al comerciante a ver qué nos pide, por ahí si lo tengo hacemos el trato. Bueno, el comerciante me está pidiendo estas cositas, las tengo todas, así que voy a la base y ya las traigo. Muy bien, ya estamos. Entonces ahí le dejamos todos los tabloncitos, le dejamos el hierro y le dejamos la piedra que nos pidió. Ya tenemos el comerciante y ahí tenemos nuestra primer cajita de armas y por supuesto la tarea completada. Bueno, no nos ha ido para nada mal con el tema de las tareas, ¿eh? Hemos hecho bastantes y en muy pero muy poquito tiempo. Este video me ha llevado, no sé, una hora más o menos hacerlo y ya hemos completado unas cuantas tareas. Acá este día lo tenemos completo, fabricar pinchos, fábrica y zombies en acantilado de piedra caliza. Acá tenemos otras tareitas, granja antigua, mejorar 8 paredes, también la tenemos terminada. Conseguir 2 habilidades, torre de piedra caliza, también terminada. Acabamos de hacer un trato con el comerciante, el cual nos salió muy pero muy bien. Y visitar acantilados y mejorar paredes hasta el nivel 2. Que esa era la primer tarea de lo que me había quedado. Han pasado varios días, pero por suerte ya tenemos un montón de tareas completadas. Nuevas tareas en 21 horas y 47 minutos. Yo acá tengo para recoger 12 de estos productos, 12 objetos que tengo y la verdad que me van a venir muy pero muy bien. Acá ya las cosas se empiezan a poner un poquitito mejores. Ya tenemos nuestra primera armita, segunda armita y tercer armita de cuerpo a cuerpo. Falta bastante todavía, pero ya estamos en el 19 y en el 37 ya vamos a obtener nuestra mochila táctica. Esta mochila que tiene 15 lugares, 15 espacios, lo cual nos ayuda un montonazo para seguir avanzando con todo en el juego. Así que, queridos amigos, mientras estoy apestando y me estoy muriendo de hambre y de sed, hemos llegado al final del videito. Hemos hecho unas cuantas tareas en muy poco tiempo para que vean que cuando recién empezamos a jugar, el tema de la guía de supervivencia no la podemos perder por nada del mundo, pero yo lo que quiero en esta cuenta es tener mi mochila táctica. Así que vamos a seguir con el transcurso de los días subiendo los videitos hasta que podamos obtenerla y por supuesto seguir haciendo esas tareas que tenemos todavía para hacer. Hoy ha salido un videito por parte de la gente de Kefir, por supuesto lo dejé en la pestaña de comunidad y espero que este video les haya gustado, servido, informado, divertido. Si fue así, le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible, así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Recuerden dudas, consultas, sugerencias en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos. Y saludos.